¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya tenemos lista la emisión número 71 de A Tiro de Hit con el candente rey de los deportes en el estado. ¡Comenzamos! En el campo de la Bojorque, los Diablos pegaron primero en el arranque de la final de la Liga Instruccional al vencer 5-1 a los Mets de Lonchería Marilena. Los Mets tomaron la delantera en el quinto capítulo con imparable de Javier Paredes, pero en el cierre del mismo episodio los Diablos nivelaron la balanza. En la sexta entrada, Cristian Gómez timbró la segunda para los Pingos para darle rumbo definitivo al encuentro. Héctor Núñez trabajó toda la ruta en donde ponchó a 8 rivales para llevarse el éxito. Y Omar Villanueva fue el derrotado al trabajar durante 6 entradas completas. Estas son las acciones en el primer partido de la serie final en la Liga Instruccional. Y recuerden que el próximo sábado la serie se traslada al campo de Cordemex para el segundo de la serie en punto de las 2 de la tarde. Quedan todos invitados. Cadufe, mantenimiento y construcción en Tabla Roca, electricidad, plomería, carpintería y pintura. Nos encontramos en la calle 55B, número 226, por 44 y 42, Francisco de Montejo, teléfono 285-1716, celular 9992-715620, email luludurán@hotmail.com. El CrossFit y el béisbol juntos en un solo lugar. Entrenamiento de movimientos funcionales en alta intensidad. Desarrollamos resistencia, potencia, velocidad y precisión. Además, trabajamos en técnicas y fundamentos del béisbol. Somos Hell Yeah CrossFit, desarrollando el potencial del atleta. Estamos en la calle 19, número 700, por 60 y 62, Jardines de Mérida, celulares 99-92-38-57-44 y 99-93-35-30-56. Correo crossfithellyeah@gmail.com. También estamos en Facebook. Pregunta por los precios, horario de 7 a 11 de la mañana y de 4 a 10 de la noche. Hell Yeah CrossFit, desarrollando el potencial del atleta. Vámonos al Parque del Volante, en donde los Aces conquistaron el gallardete de la Liga de Veteranos al vencer 14-6 a los Toros de la Bojorque. Gabriel El Diablo Magaña fue el pitcher ganador, apoyado con cuadrangular de par de carreras de Liberato Balam. Otros chafiretes que destacaron a la ofensiva fueron Ignacio Chan de 5-4 con par de dobletes y Roger Pacheco de 6-3 con 5 producidas, mientras que por los Toros Omar Coronado batió de 5-3 y Alfredo Bellacetín se fue de 4-3. Esas son las acciones en el segundo partido de la final celebrado en el campo del Volante, en donde los Aces conquistaron su segundo campeonato en los últimos 3 torneos en los que han participado. ¡Felicidades! Instalaciones electromecánicas integrales, proyectos y construcciones eléctricas en media y baja tensión, instalaciones residenciales e industriales. Nos ubicamos en la calle 20, número 409 por 33, local 5, Colonia Miguel Alemán, teléfono 289-5065, email y punto electromecánicasintegrales@gmail.com, celular 99-91-75-92-44. Lonchería Marilena les atiende en sus 3 sucursales, Itziná, Macroplaza y Francisco de Montejo. Contamos con servicio a domicilio, laboramos de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 de la tarde. Lonchería Marilena. Ahora vámonos a la Liga Yucatán. En la división de Team Ball, los Toros, actuales campeones de la categoría, embistieron con todo y dieron cuenta en esta ocasión de los Titanes, a quienes vencieron por knockout con score de 27 carreras a 17. Los mejores artilleros bureles fueron Cuauhtémoc Ayala y Raúl Zapata, ya que ambos se fueron de 4-4, mientras que por los Titanes sacó la cara a Arturo Pot al irse de 3-3 con 2 producidas y 2 anotadas. Estas son las acciones en la categoría Team Ball, donde los Toros están defendiendo su título obtenido el campeonato anterior. Artículos deportivos Toros Sports, venta de guanteletas, guantes, bats, godas, spikes, ropa, Under Armour y Nike. Encuéntranos en la Liga Yucatán y al teléfono 9992-710378, email torpe12@hotmail.com. La línea más completa de productos para tus ojos solo en Óptica Pavía, sucursal Pensiones. Contamos con una amplia variedad de lentes de armazón, lentes de contacto, de sol y deportivos. Examen de la vista gratis, meses sin intereses en tarjetas participantes. Nos ubicamos en la calle 11A, número 373 por 50 y 52, residencial Pensiones, cerca de Plaza Las Américas. Ópticas Pavía, sucursal Pensiones.
Vamos ahora con Kinder A2 con doblete productor de par de carreras de Augusto Burgos en el quinto episodio, capitalizando par de transferencias. Los Gigantes se impusieron 16 por 14 en peleado encuentro a los Diablos. Samuel Chan se apuntó el éxito y Raúl García cargó con la derrota. En Kinder A1 con cuadrangular de campo de dos carreras de Ariel Barrero en el amanecer del partido, los Huracanes se enfilaron a la victoria y derrotaron por la vía rápida a los Reyes 22-6. Ángel Arredondo se llevó la victoria, además de que fue el mejor a la ofensiva al irse de 3-3, mientras que José Novelo cargó con la derrota. Botanas El Mariachi, el número uno, los creadores de los Charlinachos, encuéntralas en 7-Eleven, Super Aquí y Super Bodega. Pedidos al teléfono 941-6765 y también estamos en la Liga Yucatán. Botanas El Mariachi. El 9-10A, un rally de 5 carreras en el segundo episodio le dio rumbo definitivo al encuentro y los Lobos vencieron 13-3 a los Petroleros. Yael Nace fue de 4-3, además de que fue el pitcher ganador, mientras que Gerardo Cantón fue el derrotado. El 9-10B, guiados desde el Cerrito por el látigo de Yoeser Azcarate, quien se apuntó el triunfo al aceptar un solo imparable y ponchar a 9 rivales. Los Astros vencieron 9-1 a los Bravos, por quienes Diego Ken salió con la derrota. Fama Deportes, todo para el deporte, en las mejores marcas, con los mejores precios. Nos ubicamos en la calle 65, número 443 por 48 y 50, Colonia Centro. Teléfono y fax 923-5128. Email famadeportes1@yahoo.com.mx. Precios especiales a mayoristas, colegios y ayuntamientos. Y estamos también en la Liga Yucatán. Fama Deportes. En 11-12A División Osvaldo Morejón, los Astros aprovecharon el descontrol del picheo rival en el sexto episodio para venir de atrás al cuajar jugoso rally de 5 carreras y sacarle el partido a los Vaqueros al vencerlos con pizarra de 14-13. El sombrerudo Miguel Aguilar batió de 4-3 y Jorge Sosa fue quien se llevó la victoria. Tremendo partido el que disputaron los Vaqueros y los Astros en la División 11-12A. Osvaldo Morejón. Vámonos con 13-14A. Los Ángeles superaron por amplio margen a los Guerreros 19-9. Jorge Molina, que aceptó 7 hits en 4 episodios, fue el pitcher ganador, y Christopher Tello, el derrotado por los Querubines. Iván Ojeda conectó 3 sencillos produciendo 4 carreras a la goma, y por los Bélicos Julio Osorio se fue de 3-3 incluyendo sonoro cuadrangular. En 13-14B, en partido que inició parejo en los primeros episodios y que al final se decidió por la vía del cloroformo, los Indios Mayas Junior vencieron 20-10 a los Diablos. Russell Wickup salió con la victoria y Francisco Vargas fue el pitcher derrotado. Estas son las acciones en 13-14A y 13-14B. Mautimic Construcción en general, mantenimiento de áreas verdes y aseo urbano. Estamos en la calle 63, número 1038 por 124 y 126, Colonia Choclán Ishbech. Teléfono 167-0932, email mautimic-@hotmail.com. En la División 15-16, Grupo Eugenio Rivero, en partido celebrado en el Parque Cuculcán, Omar Dula trabajó toda la ruta aceptando únicamente 3 imparables para guiar el triunfo de los Tigres 4-3 sobre los Gallos. Por los Bengalís, Axel Salazar se fue de 3-2 y por los Caídos, Emanuel Álvarez batió de 2-2. Carlos Zapata fue quien cargó con la derrota. PC91, material y ropa deportiva, bats de maple, guanteletas, shorts de licra, tenis, spikes, lentes de sol, semillas y tabaco, celulares 9992-715620 y 9999-978994. PC91. En la penúltima serie de la Liga Motuleña de Primera Fuerza en el campo, Luis Canto Canto de Izamal, los Bombarderos derrotaron 14-4 al Escuadrón 201 de Tixkokop. Cristian Contreras trabajó durante 5 episodios para llevarse la victoria. Lo relevaron Manuel Ortiz y Gerardo Vélez se encargó de cerrar el partido. Los mejores artilleros por los izamaleños fueron Raúl García, que se fue de 4-4, y Juan Ewan descargó cuadrangular por el jardín izquierdo. El dominicano Arturo Florentino fue el abridor por parte
de los visitantes. Y quien cargó con la derrota, le siguieron en la loma Larry Ferraez y Gilbert Irigoyen. Y esto es ya la recta final en la Liga Motuleña de Béisbol, cuando solamente queda una serie por jugarse y quedará todo listo para los candentes playoffs. Granjas Kaki, siempre fresco, siempre rico. Estamos en la calle 65, número 23, por 6 y 8, Colonia Sarmiento. Teléfono 929-0077 y 940-2078. Sucursales en Campeche, Cancún, Tizimín, Valladolid, Oxuscap, Chetumal y Carrillo Puerto. Visita www.kaki.com.mx. Siempre fresco, siempre rico. En el campo de las Dolores Otero, Los Ángeles derrotaron a los Bravos con pisada final de 19-9, destacando con el madero Ariel Ruiz con doble y tres imparables. Edwin Ceballos con 4 hits por los Bravos, destacaron Carlos Alonso con 3 sencillos y Martín Camal, además de Luis Tuyup con doblete y sencillo. El pitcher ganador fue Gregorio May y cargó con la derrota Jorge Puga. En otro partido celebrado en el campo de 5 colonias, los Halcones derrotaron a los Titanes con marcador de 10 carreras por 6, destacando con el madero Johnny Garrido, Maylor Argüello y Miguel Góngora con par de imparables cada uno, mientras que por los Titanes destacaron a la hora de batear Irán Martín con par de cuadrangulares, Francisco Vera con doble e imparable, Miguel Pot y Daniel Castellanos también conectaron par de sencillos. El pitcher ganador fue Jesús Paul, quien lanzó 7 entradas permitiendo únicamente 3 carreras y 10 imparables. Cargó con la derrota David Pot, quien entró al relevo tirando solamente 3 entradas y 2 tercios. Esas son las acciones en la Liga Dolores Otero. Amigos, esto fue todo en la emisión número 71 de A Tiro de Hit. Recuerden que si se quieren anunciar con nosotros, se pueden comunicar al teléfono 9991-528620 con Diego Díaz y a seguir viviendo el rey de los deportes en los diferentes diamantes del estado.